actualmente con estos actos que son tan importantes para bomberos y por supuesto para nuestra comunidad toda. No nos olvidemos que aquí estamos hablando de una de las instituciones más importantes que tiene Capitán Sarmiento y más querida como lo es Bomberos Voluntarios. Se va a depositar una ofrenda floral como sucede todos los años y nosotros aquí estamos presentes en lo que será el comienzo de las actividades en este día tan especial para bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Bueno, un buen día a todos con los que nos tuvimos. Vamos a hacer un minuto de silencio por los bomberos directivos y activos y de reserva que bueno, hoy ya no están con nosotros y bueno, este humilde monolito los representa. Bueno, vamos a colocar una pequeña ofrenda floral. Va mi voz, Jorge. Se va a colocar entonces la ofrenda floral. Ajá, sí. En el monolito que recuerda a los bomberos voluntarios y también a integrantes de la comisión directiva que está físicamente no están entre nosotros. Al cantorce, la colocación de la ofrenda floral en el monolito que recuerda, repito, a bomberos voluntarios, a ex bomberos y también a personal de la comisión directiva que ya han fallecido. Queda más que agradecer a todos por la presencia, al periodismo presente, a la gente del Cuerpo Reserva, que bueno, es lindo encontrarnos en cualquier momento. Seguramente hoy al mediodía estaremos compartiendo otro momento más grato. Pero bueno, esto es importante, no deja de ser grato recordar a todos esta gente que bueno, hoy no nos acompaña, que ha pasado por el cuerpo y ha hecho, cada uno ha aportado su granito de arena para lo que es hoy la institución. Forjaron los cimientos de esta institución que bueno, hoy nos toca mantener y continuar a nosotros. Gracias a todos. Bien, la palabra entonces de Alejandro Casani para dar por finalizar este acto. Vamos a intentar formarlos a los bomberos, como lo hicimos también el año pasado, para poder de esta manera registrar una fotografía entre todos los presentes aquí en el cementerio de nuestra ciudad.